Ya está. Qué buena onda es tu mamá. ¿Qué? Qué buena onda es tu mamá. Ah, sí. Y simpática. ¿Tony? ¿Es Tony? Sí, ya estamos. Bueno, no, en realidad no ha llegado nadie más. ¿Tú en cuánto tiempo llegas? ¿Qué nueva? Cristina. ¡Ah, Cristina! Sí, no, no sé. Sí, sí viene también. Ya sé, güey, a mí también me caga. ¿Me caga? ¿Qué cosa? La chica esta, la nueva. Cristina. ¿Y? Nada, dile. No, Tony, nada. ¿Traes los apuntes? Tony. Tony, los apuntes. ¿Trae los apuntes? No sé, se cortó. ¿Por qué se cortó? Se cortó y ya. ¿Viene? Sí, ya viene para acá. ¡Ay, cabrón! ¿Te lastimaste? No, no es nada. Hola, tu mamá me dijo que estabas aquí atrás. Hola. Hola, Tony. ¿Sí? Es Tony. Ah, ¿sí? Sí, no sé. Espera, ¿apagaste tu cel? No. Dice que no. ¿Trae los apuntes? Con él, te lo paso. Omar, Tony. ¿Y por qué no me marcó mi cel? Dice que suena ocupado. ¿Y qué quiere? Pregunta, que sí, ¿qué quieres? Pregúntale que si trae los apuntes. ¿Leíste lo de Guatemala? Ok, dice que quiere hablar contigo. No lo puedo creer. Dicen que puede pasar aquí en menos de 2 semanas. Es impresionante. ¿Tony? ¿Cómo que de aquí a 2 semanas? Oh, bueno. Antes. Pero, ¿dónde leíste eso? Lo leí. Salió una notilla en la crónica, pero no decía nada de 2 semanas. O antes. ¿Lees la crónica? ¿Por qué? Pues no sé, no es muy objetivo, ¿sí? La crónica, no sé, yo creí que el que estaba vendido era Milenio. Lo leen mis papás. ¿Milenio? La crónica. Ay, ya, vale madres. ¿Milenio? No, los periódicos en general. Todo el mundo siempre dice, ¿viste lo que pasó? Fina, ¿me ayudas? O, ¿viste lo que va a pasar? ¿Viste lo que dijo tal? Y bueno, que no pasó nada. Ni va a pasar nada, ni nadie dijo nada. Son puras pendejadas que escriben puros pendejos. Bueno, ¿y esto? No, eso déjalo ahí. Estudian, ¿no? ¿Quiénes? Los periodistas. ¿Y? Nosotros también estudiamos y es probable que uno de nosotros termine siendo periodista. ¿Y? Pues nada, que somos unos pendejos. Yo no pienso estudiar periodismo. La nueva, ¿cómo se llama? Cristina. Ella quiere estudiar periodismo. ¿Sí? Ah, pues ahí está. Ella, Cristina. ¿Que no es una pendeja? Sí. Seguro se graduó y hasta con diploma de honor. Omar, ¿cuántas cosas tienes aquí? Carol, ¿puedes abrirlo? Yo vi unas imágenes en internet de una tormenta horrible. Había relámpagos color granate. ¿Qué es por la tala de árboles? Omar, es tu mamá. Ya voy. Las empresas americanas no hacen muchas declaraciones porque todo el mundo sabe que la mayor responsabilidad es de ellas. ¿Ellas tienen? Las empresas americanas. Oh. Estadounidenses. Cuando se dice estadounidenses, quiere decir americanas. ¿Se entiende? No, nunca entendí eso de decirles americanos a los estadounidenses. Así se dice. ¿Por qué? No sé, pero así se dice. ¿Y a los de Alaska? Porque Alaska es de Estados Unidos, pero no creo que se les diga americanos. ¿Cómo se les dice? Pues no, son esquimales. No, los esquimales viven en Groenlandia. Ay, no, Carol, en Groenlandia no vive nadie. Yo no de Guatemala, donde viven muchísimas personas. Pobrecita. No. ¿Y eso qué tiene que ver con la tormenta? Mira, mamá. Los dioses creen que son los indios que se enojan porque los dioses fueron los que crearon la selva. ¡Ya basta, mamá! Tu mamá me abrió. No sé. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Ya estamos todos? Pues no. Ay, Omar, qué padre que está este lugar, ¿eh? Tienes de todo aquí. ¿Qué? Ah, sí, les quería contar. Estuve buscando internet y no saben qué fue lo que encontré. Los primeros 3 lugares del concurso de la Feria de Ciencias tienen la posibilidad de concursar en la Feria de Ciencias en la categoría Junior en Santiago. ¡Eso es en Cuba! ¡Santiago
concursar con todos los colegios del país. Lo que yo pensé es que podríamos discutir las ideas que cada uno estuvo pensando y después hacer una votación secreta. Yo digo que deberíamos hacer un terrario. Yo sé que está un poco choteado, pero también es un clásico. Además que reúne los principales requisitos que se estipulan en las bases. La escuela a la que iba antes de mudarme aquí, y me encanta aquí, y estoy segura que voy a hacer muchos amigos. Bueno, aunque la verdad es que extraño un poco a mi novio de Guadalajara. Pero me voy a acostumbrar. Bueno, eso es lo que siempre dice mi papá. ¿Qué estaba diciendo? Que la escuela a la que iba antes siempre ganaba el terrario. Leí los apuntes unas cuantas veces y traje una copia para cada uno. La verdad es que siento que estamos súper apretados de tiempo, pero si nos organizamos bien creo que sí va a salir. Lo que habría que hacer es armar equipos de trabajo según áreas que habría que predeterminar. Alguien tendría que ocuparte del hábitat. Otros saldríamos a buscar bichitos. Y lo de la vegetación me gustaría hacerlo a mí. Ah, y lo más importante de todo tiene que ser la presentación. La iluminación. Un cartel. Un cartel que esté padrísimo. Eso también puedo hacerlo yo. Es que soy muy ordenada. Y siempre fui la mejor en caligrafía. Ah, y también podemos grabar sonidos. Como de la selva. Ruiditos de bichitos, grillitos. ¿Ven la página 3? Lo subrayé. Y el informe, claro. Eso también es súper importante. Tiene que tener una excelente presentación. Es lo que les gusta. Una carpeta que esté bien hecha. Oigan, mi papá nos puede ayudar con eso. Es que mi papá es escritor. Él redactó una de las secciones del portal de Despierta México, que estaba fabulosa. Y está escribiendo también una novela que va a estar sensacional. No he leído nada aún, pero ya me contó unas cosas y uy. Y él dice que les gusta mucho cuando se ponen recuadros de colores y notas a pie de hoja. Es que yo quiero ser comunicadora social. Es como le dicen ahora a los periodistas. Y creo que es la mejor profesión porque te mantienes siempre al tanto de todo lo que pasa en todas partes del mundo. Bueno, ¿qué piensan de mi idea? Está padrísima, ¿no? ¿Qué pensaste tú, Omar? Es tanto que no voy. Tú te llamabas Carol, ¿no? Sí. Ay, ¿tú cómo te llamabas? Fina. Ay, no me digas. ¿Qué? Yo tenía una perrita que se llamaba así. Hola. Hola. Ay, qué guapo. Guapos. Todos están muy guapos, sí. Bueno, es que estoy muy emocionada. Sé que la vamos a pasar increíble trabajando juntos. ¿Eso qué tiene que ver? Salen todos los periódicos. Dijiste que salió un poquito en Milenio. ¡Una crónica! ¡Es lo mismo! Ay, salió un poquito, pero salió. Y si se fijan, en internet hay un montón de artículos. Algunos dicen que puede haber un anticiclón que traiga un fenómeno hasta acá en menos de 2 semanas. O antes. ¿Y? ¿Cómo que y? Eso podría alterarlo todo. ¿Qué todo? Las temperaturas bajan miles de centígrados en pocos minutos. Y es probable que nieve. ¡En la selva! ¿No se dan cuenta? ¿De qué? Bueno, que es rarísimo. Los relámpagos son color granate. ¿Qué es eso de granate? Color granate, rojos. ¿Y por qué dices granate? En la crónica dice así. ¡Ay, pues qué idiotas! Bueno, lo que les quiero decir es que la energía que producen esos rayos es muy distinta a la que producen los relámpagos comunes. Y que puede suceder cualquier cosa. Ay, pero eso no tiene nada que ver. 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 No tiene nada que ver.
teóricos. ¿Y cómo vamos a hacer para que eso se convierta en un trabajo práctico? Omar, no son inventos. Ay, ¿y tú qué sabes, Carol? Yo no creo en esas idioteces. Oigan, oigan, ya sé. Construimos un escenario chiquito, como de títeres. Y le ponemos árboles. O sea, le ponemos ramas que parezcan árboles. Bueno, entonces para eso mejor hacer un termo. Y con luces, hacemos los relámpagos y grabamos los truenos y así simulamos la tormenta. No, lo de grabar sonidos fue mi idea. Los relámpagos tienen que ser color granate. Es importante que se entienda que es una tormenta fuera de lo común. Podríamos tomar alguna nota de la crónica y algunos artículos de internet sobre una copia ampliada para que la gente se dé cuenta. ¡Ya sé! Unos carteles sensacionalistas al estilo La Tierra Peligra, así con signos de admiración. ¡No! Los hombres destruyen la selva, los dioses claman venganza. Eso está padrísimo, ¿no? Eso es una idiotesina. ¿Y cómo hacemos la lluvia? No sé, con una regadera. Ay, para eso mejor hacemos lo del sistema de riego. En geografía lo vimos. Fotocopiamos las cosas que tenemos del año pasado cuando vimos lo de las agricultura azteca. Sí, además, hablar de las comunidades indígenas sudamericanas siempre es políticamente correcto. ¡Eso va a funcionar! ¡Eran incas! ¿Qué cosa? Que eran incas, no aztecas, los del sistema de riego. Además, los aztecas son de Mesoamérica, no de Sudamérica. Es lo mismo. No. Tenemos los apuntes. ¿Se acuerdan que también teníamos unas láminas? Indios, indios. Me tienen hasta la madre los indios. ¿Ah, sí? ¿Y tú crees que la de geografía no se va a dar cuenta que usamos las láminas que ella misma anunció? No. Tiene que ser algo original. Además, el tema de Guatemala es súper actual. Ya nadie se le va a ocurrir y eso va a costar en la evaluación. Nadie se va a dar cuenta de que es la selva guatemalteca. Para eso mejor hacemos lo del sistema de riego y ya. No. ¿Por qué no? Porque es idiota un sistema de riego. Vean, el terrario es lo más fácil. ¿Y si hacemos el cepelín como dijo Carol? Sí. No, es que se puede quemar. Lo mismo pasa con el volcán. Vean, el terrario es la mejor idea, porque justo incluye todo lo que están hablando todos, y es que siempre gana. ¿Qué no ves que estamos tratando de pensar? Sí, perdón. Mucho tiempo, ¿eh? Hasta mañana. Ya me voy. ¿Me ayudas, Tony? Sí, apúrate. Ya estoy. Va. Que en serio lo digo, ¿eh? La feria es pasado mañana y no creo que la vayan a posponer. ¡Hasta mañana! Adiós. Hasta mañana. A las 4, ¿eh? A las 4. Bye. Carol, adiós.
Thank you.
3, probando. Hola, 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 probando, probando. 1, 2, 3, probando. Hola, 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 probando, probando. Omar. ¡Omar! ¿Qué? Estoy cansado. Mejor seguimos mañana. ¿Qué hora es? Deben ser como las 3. ¿Todavía no sirven? Todavía no. Vamos. Mañana. Un, dos, tres, probando. Hola, 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 probando, probando. Un, dos, tres, probando. Hola, 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 probando, probando. Agárralo bien. Estoy agarrando. Más arriba, güey. Oye, ¿qué te no, más arriba te dije. No, no viste nada. Ahora. Bien. Ahora. Toma. Límpiate, cuidado que es. ¡Ah, la mierda, mierda, mierda! Toma, con esto. Si quieres, pásame el taladro. Ahora. Tú deténlo así. Así, déjalo abierto y yo le saco la madre esa que tiene adentro. ¡No! ¡Carajo, es que se zafa! ¡Con fuerza! ¡Estoy haciendo fuerza! ¡Ya va, ya va! ¡Hala! ¡Ay! ¡No mames! ¡Qué haces! ¡Tarán! ¿Conseguí la mini grabadora? ¡A ver, a ver! ¡No mames! ¡Está poca madre! Nos las prestaron por 2 semanas. ¿Por 2 semanas? Sí, hasta que volvamos de Cuba. No saben lo que me costó convencer a la encargada de tecnología. Me preguntó que para qué eran, quiénes y cómo. Yo le dije que estabas tú. Me dijo, muy bien, si está Tony, entonces puedo confiar. Así que salieron del departamento de tecnología bajo tu responsabilidad. Me llevan la... Bueno, rápido, tiene que estar en 2 horas, ¿eh? Vale. Órale, rápido. Vamos a hacer una. Vale. A ver, tú, Carol. ¿Qué hago? Di... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No, espera. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Funciona? ¿Bien? Ahora tú. Espera. Omar. Omar. ¿Qué? Estamos grabando. Ah, ¿no era una prueba? Güey. Perdón. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, se funciona, funciona. Ahora ya, la mesa. Silencio. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Cómo va eso? Bien, bien. ¿Les falta mucho? No, ya casi estamos. Ok, vamos a poner las grabadoras. Va. ¿Yo ahí sí? Sí. Ey, ey, nada más ponla así bien adentro para que la bocinita esté lo más arriba posible. Okay.
Pero es que si hago otra cosa se va a romper. Con cuidado. Ahorita te ayudo. A ver. ¿Ves? Ahí ese es el que tiene que quedar a la derecha. ¿Este? ¿Sí? ¿Le pusiste la cinta? Sí, pero se salió. Es que no está bien pelado, a ver. Listo. Vas poniendo en orden los cables. Los que son los oscuros van con los grises y los verdes con los azules. Los oscuros con los grises, ajá, y los verdes con los azules. Ajá. Entonces esto es más con más, menos con más con menos y menos con menos. Menos con menos no, que se va a chicharrar. Ah, bueno, entonces este no, este no. Ese es el de allá. ¿Este? Ese y ese. Ok. Sí, sí, sí. Listo. Sí. Bien. Ya está también. Niñas, atención, que vamos a hacer una prueba. Silencio. Vamos a ver primero esa. ¿Con la podrida? A ver. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? ¡Seguimos! Ahora la morocha. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Sí. Y ahora, el Michael Jackson. ¡Ay, es cierto, si se parece! A ver. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? ¡Oh, sí! ¿Ustedes ya están? Sí, ya estamos. Lo hicimos en verso. ¿Cómo en verso? En verso, con rima, como el teatro en verso. Es mejor. ¿Lo leemos? Sí, léanlo. Es que hay un personaje masculino. ¡Omar! No, yo no. Ah, no. ¡Omar! ¡Sí! ¡No! Ah, no, no, sí. ¡Ya saben que no vamos a hacer lo que leer! ¡Carol! ¡Felipe! ¡No! ¡Les dije que no y es no! ¿Qué lo haga Tony? Bueno, está bien. Leo yo. Tú eres el camarero. El mesero. Se dice mesero, pero se escribe camarero. Aquí no dice camarero. El camarero es ese. Ah, sí. ¿Quién empieza? Yo. Soy A. ¿Ah? Sí. ¿De qué? De nada. Ah, como el camarero ese, había pensado que era la inicial. ¿Qué inicial? La inicial del camarero, ¿sí? Y que A era de Ana y B de Viviana, por ejemplo. Viviana va con B chica. No, no, sí. Gracias. Era un ejemplo. Bueno, no, Tony. Es como unos tres alfabeta gamma. Así se dice en el teatro moderno. Ah, bueno. ¿Tú eres A, entonces? Yo B. Bueno, esto pasa en el centro, en un bar. Y ellas son dos amigas que se conocen de toda la vida. Vamos directamente. Se entiende mejor. Empiezo yo. Oh, estoy tan cansada. Es normal. Ir de compras cansa mucho. Tienes toda la razón. Nos vendría muy bien un poco de ensalada. Buen día, señoras. Buen día, joven. Buen día, joven. ¿Tiene ensalada? ¿Tú? Aquí dice A. Ah, sí, soy yo. Sírvanos un poco. Perdonen, pero ahora la tengo. ¿Qué dice aquí? ¿Congelada? Congelada. ¿La ensalada congelada? Bueno, rima, ¿no? Es cierto, no. Ay, me sí, había dicho. Sí, a ver, aquí sí. Perdonen, pero ahora la tengo congelada. ¿Qué podemos pedir? Les recomiendo limonada. Ah, eso está bien, está. Yo quiero un café con leche. Descremada. No, descremada es pregunta. Ah, sí, es pregunta. ¿Descremada? Sí. ¿Es todo? Sí. ¿Qué les parece? ¡Padrísimo! ¿Lo grabamos? Sí. Pero, a ver, ¿cómo lo hacemos? Deberíamos de grabar todos en los tres a la vez. No, no. ¿Por? Porque hay un solo botón de pausa. Cada uno tiene su botón de pausa. Sí, pero aquí en el control general hay un solo botón de pausa. ¿Y?
Pues que si pudiéramos hacer que cada uno de ellos tuviera su botón de pausa, haríamos que la voz de todos sonara por la boca de todos y así funcionara uno a la vez. Pero en ese caso, tendríamos que adelantarle a los dos que no están funcionando en ese momento. Eso sería si ahí tuviéramos tres botones de pausa. ¿Tienen contador estas cosas? Sí, esta sí. Esta no. Es más fácil con el botón de pausa. ¿Eh? Tenemos tres botones de play y una pausa, ¿no? Sí. Y el de pausa vale para todo, ¿cierto? Entonces, grabamos en cada grabadora lo que le corresponde a cada uno y vamos apretando el botón de play del que le toca hablar en ese momento. Y aunque los otros dos les hagamos pausa, no importa, porque no estaban funcionando en ese momento. Y entonces apretamos el play del que le toca hablar después y cuando termine stop. Play para el próximo, y stop, y así. Ah, está bien. Entonces cada uno graba lo de cada uno. Exacto. ¿Y dejamos una pausa en medio? Sí, como de 2 o 3 segundos. 2 o 3 segundos. A ver, entonces... Cristina primero. ¿Qué hago? Vas leyendo todas tus partes. Eso tiene un nombre. Como... todo seguido. A ver, lees cada una de tus partes y dejas una pausa como de unos 2 o 3 segundos. Nosotros te decimos. Pero, ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo qué partes? Cristina, una parte es cada una de las cosas que dices. Les digo que eso tiene un nombre. ¿Qué cosa? Eso, lo que dicen los personajes. En la clase de español nos los enseñaron cuando nos dejaron leer los árboles de pie. Ah, ¿es cierto? Que es todo lo que dice un personaje antes de que hable otro y después de que hable otro. Empezaba con re. ¿Re? ¡Reliquia! ¿Sí? ¿Eso? ¿Reliquia, sí? No, ya me acordé. ¡Réplica! ¡Réplica! Sí. A ver, entonces dices una réplica completa y luego ahora sí ya haces tu pausa. ¿Va? Sí. ¿Entendiste? Bueno, no. Pero ustedes me pueden ir diciendo, ¿no? Pues ya que... Silencio, que ya vamos a grabar. Sí. Entonces, Chris, terminas una réplica, me miras y yo te digo cuando empiezas la que sigue. Ah, ok. Y digo ya todo con exclamaciones y todo. Sí, claro. Sí. Ok. Va. ¿Lista? Sí. Vas. Oh, estoy tan cansada. Tienes toda la razón. Buen día, joven. ¡Mierda! ¡Párale! ¡Es que muy chistosa! ¿No? Ya, perdón. Ya, sigan. No tan cerca del micrófono. Cristina, no te pegues el micrófono. ¿Pero me estás sonando bien? Sí, acentúo un poco los finales. ¿Qué finales? Los puntos finales. ¡Ah! Sí. Vamos de nuevo. No hace falta. Pues aquí. Es cierto. Retomemos ese... Buen día, joven. ¡Ya, cabrón! ¡Ya! ¡Perdón, perdón! ¡Ya, ahora sí! Síguele. ¿Listos? Vas. Buen día, joven. Sírvanos un poco. Yo quiero un café con leche. Sí. ¿Bien? Pásenme una grabadora. Sí. Ahora tú. Bien. ¿Lista? Sí. Empezamos ya. Es normal. Ir de compras cansa mucho. Nos vendría muy bien un poco de ensalada. Buen día, joven. ¿Tiene ensalada? ¿Qué podemos pedir? ¿Ya? Sí. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bien. Ahora yo. Está ahí, ¿no? ¿Esa? Ah, gracias. Ay. ¿Me la agarras? ¿La grabadora? Claro. Tienes que apretar ahí. ¿Aquí? Cuando quieras, no te rías. Dos.
Buen día, señoras. Perdonen, pero ahora la tengo congelada. ¡No, no! ¡Qué pendejo! Perdón, se me resbaló. No, qué pendejo. ¿Se rompió? ¿Sabes lo que cuestan estas cosas? ¡Se fue sin querer! Si se llega a romper, estúpido. Ya, Tony, no pasa nada. ¿Funciona? Espero que sí. Sigamos desde... la tengo congelada. Okay. No, háganse para allá los dos. Okay. ¿Qué güey eres? Perdonen, pero ahora la tengo congelada. Les recomiendo limonada. ¿Descremada? Ponla con cuidado. Ya está. A ver. ¿Están listos? Sí, sí. Oh, estoy tan cansada. ¿Bien? Es normal. Ir de compras cansa. Tienes toda la razón. Nos vendría muy bien un poco de ensalada. Buen día, señoras. Buen día, joven. Buen día, joven. ¿Tiene ensalada? Sírvanos un poco. Perdonen, pero ahora la tengo congelada. Les recomiendo limonada. Yo quiero un café con leche. ¿Descremada? Sí. Supongo. Y nos quedaríamos en una pensión para estudiantes. Supongo, no sé. ¿De qué te ríes? No sé. A mí no me van a dejar ir de seguro. ¿Tus papás? Sí. Pero si es por la escuela. Ya sé, pero no quieren que duerma fuera de la casa. ¿Por qué? No sé. Supongo que tienen miedo. ¿Miedo de qué o qué? No sé, de que me contagie de alguna cosa, supongo. ¿Alguna cosa? ¿Tipo...? ¡No sé! ¿Hongos? ¿Qué hongos? ¡No! ¡No! ¿Y entonces de qué, Caro? No sé. Yo también tengo miedo. Duermo mal, me desmayo cada rato. ¿En serio? Sí. ¿Sabes? Nunca me... ¿Ustedes son vírgenes? No. Yo tampoco. ¿Ni yo? ¿En serio? ¿Tú sí? Bueno, en realidad sí soy virgen. Yo también. Yo no, yo lo hice con Omar. ¿Con Omar? Sí. ¿Te gusta Omar?
¿Cómo crees que me va a gustar Omar? No me gusta. No. Pero lo hiciste con él. Sí. Antier. ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué? No sé, quería probar. ¿Y? No sé. ¿Qué no sabes? Bueno, es raro. Quería entender lo de los orgasmos. ¿Y? No sé, creo que sentí algo, pero no sé si fue un orgasmo. ¿Por qué? ¿Cómo era? No sé, tienen que probarlo. ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué piensas que son? ¿Unos suicidas? ¿Dices que si usamos condón? Sí. No, pero él se vino fuera. ¿Afuera? Sí. ¿Y la viste? ¿Qué cosa? ¿La cosa? La... No, la... ¡Ah! La... La leche. Sí. ¿Y cómo sabes? ¿Qué? ¿Que acaba afuera? Es porque hizo unos sonidos raros, pero ya cuando se había salido. ¿Cómo que unos sonidos raros? No sé, unos sonidos raros, como... ¿Y te dolió? No sé, un poco. Ay, nunca sabes nada, Fina. Sí, sí, ¿para qué hiciste entonces? Porque no sé cómo explicarlo. A mí me gusta Tony. ¿Que no tenías novio? Sí, que bien. Y a Tony le gusta Carol. Sí, ya me di cuenta. Carol, ¿y a ti te gusta él? ¿Quién? Tony. No. Ay, creo que no. No. Bueno, sí. No. Me gusta, pero como es un mamón y cree que se las sabe todas, no me gusta. Los presumidos no me gustan. Ay, sí. ¿Él? Es un presumido. Sí. Pero de todas formas, a mí me gusta. ¿Cómo es? ¿Qué? La leche. Bueno, sí. ¿Qué te pasa? Nada, es que no comí. ¿Quieres comer algo? No, no tengo hambre. ¿Y cómo es? Es súper pegajosa. Sí, porque me había quedado un chorrito en la pierna. Me di cuenta ya que había llegado a mi casa. Es como... como engrudo. Muchos se lo tragan, ¿sabías? Pero parece que engorda muchísimo. Yo creo que yo me voy a dedicar a la biología. ¿Vomitaste? Un poco. Pero dijiste que no habías comido nada. Ya sé, pero es bilis. Ay, tiene un dolor horrible. ¿Estás bien? ¿Más bilis? Sí, perdón. No, está bien. ¿Quieres que le hablemos a alguien o...? No, no, me hace bien vomitar. Me gusta. El olor molesta un poco, pero está bien. ¡Funciona! ¡Uy, yo vi esa peli! ¡Es buenísima! Hay mujeres que gritan cuando tienen orgasmos. Yo no grité. A lo mejor no lo tuviste. ¿Cómo sientes que grita? Una novia de mi papá grita. No, la anterior. Y una vez gritó tan fuerte que casi me pegó un infarto. Pero después mi papá me explicó y me tocó acostumbrar. Ay, está muy buena esta peli. Yo nunca voy a tener relaciones sexuales. No, no. ¿Quieren fruta? Está fresca. Yo soy la hermana de Omar. Ustedes son compañeras de Omar, ¿no? Llueve mucho. Sí. Seguro que Omar no les dijo que tiene una hermana. Nunca lo hace. Y en general a mí no me molesta. Como nunca salgo. Quiero decir.
no llueve y lo puedo evitar, no salgo. A menos que tenga que ir a ver al especialista. Entonces me tienen que rogar y me llevan en una ambulancia. Es que tengo un problema neurológico. Es bastante difícil de explicar. Se llevaron los maniquíes, por lo que veo. ¿Vieron que uno se parece a Michael Jackson? Sí. Seguro que Omar no les dijo que eran de mi papá. ¡Era sastre! Murió hace años. Estábamos de campamento. De vacaciones. Y un día, mi papá estaba pescando y el cachorro se resbaló y cayó al agua. Le habían comprado un cachorro mar, porque siempre fue el preferido de mi papá y por eso se lo compraron. Y cuando se cayó al agua, Omar comenzó a llorar de tal manera que mi papá, sin pensarlo, se tiró al río. Bueno, él no sabía nadar y se ahogó. Yo lo vi todo. Omar era muy chico, pero yo tenía ya 11 años. Y fue entonces que comencé con el problema neurológico que les comentaba antes. Mi mamá y mi papá se querían muchísimo. Cuando mi papá murió, mi mamá hizo varios intentos de suicidio, pero nunca tuvo éxito. Por eso, siempre decía que la próxima vez se iba a cortar la yugular con un pelapapas. Ahora está mejor. Un psiquiatra le recetó unas medicinas muy buenas. Se conocieron en Roma. Mi mamá y mi papá. En la pastelería de Roma. Mi mamá estaba justo frente a la Fuente de Trevi, que es una miniatura. Y bueno, estaba pidiendo un deseo. Y su deseo era conocer a un hombre maravilloso. Se dio la vuelta para lanzar la moneda. Y ahí estaba él. Bueno, se miraron y se enamoraron. Después se casaron. Y nací yo. Y me pusieron Mora. Después tuvieron otro hijo y le pusieron Omar. ¿Se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? ¿De qué? Roma. Mora. Omar. Son anagramas de la palabra amor. ¡Ah! Es chistoso, ¿no? Mi mamá idolatraba a mi papá. Y aunque ya está mejor, llora constantemente. Y hay veces que grita porque no puede entender que él se haya ido para siempre. Es como una niña. Pero ya no trata de suicidarse. Y no tenemos que esconder los cuchillos con llave. Ahora, si se entera de que ustedes se llevaron los maniquíes, muy apegada a los objetos, la pobrecita. Ay, me gusta que Omar tenga amigos. Él es una persona muy solitaria y apenas se habla conmigo o con mi mamá. Pero sé que con ustedes sí habla. Lo sé porque leo su diario íntimo. Antier tuvo su
primera relación sexual. Pero dice que a ella no le gusta. Quiero decir que no le gusta la chava con la que se acostó. Dice que le gusta otra. Y dice que espera que todo salga bien porque acabó adentro y no le gustaría ser papá por nada del mundo. Eso dice. Me gusta hablar con ustedes. Son lindas las tres. Tú eres anoréxica. Bulímica. Entonces tú eres la que vomitó. Sí. Pareces anoréxica. Bueno, yo tampoco lo tengo muy claro. ¡Qué padre! Pensé que esa tele no funcionaba. ¿Qué miran? Una peli. ¿Y está buena? Sí. Ay, ¿y de qué trata? Trata de una chica que tiene problemitas. ¿Puedo verla con ustedes? Sí. ¿Cómo se llama? Carol. Cristina. Fina. ¡Qué chistoso! Se llama igual que la chava con la que se acostó Omar. ¿Cómo llueve? ¿Ya vieron? Los relámpagos son rojos. ¡Es cierto! ¡Cuidado! ¿Qué onda, chavo? ¿Cómo les fue? ¿Ya vieron? Los relámpagos son color granate, como les habían dicho. ¡Oh, Anthony! ¿Qué pasó? ¡Sigue riéndote! ¡Sigue riéndote! ¡Sigue riéndote! ¡Sigue riéndote! ¡Vete! ¡Suéltame! ¿Tú qué haces aquí? Vine. ¿A qué? Bueno, es que estaba lloviendo. ¿Qué chingados estás haciendo aquí? Calla, Tomar. Tú te callas. No quiero irte. Lárgate. No. Te digo que te largues. Pedí permiso para entrar y ellas me lo dieron, ¿no es cierto? Tienes prohibido entrar aquí y lo sabes. Esta también es mi casa. ¿Por qué no te quedas en tu puta habitación como siempre, eh? Eres una retrasada. Lárgate ya si no quieres que te saque a golpes. Estás borracho. ¿Quieres amigos? ¿Cómo ven? Mi hermanita quiere amigos. ¿Por qué no te buscas algún retrasado como tú, eh? ¡Cállate! ¡Deja de meterte en mis asuntos! ¡Si quiero meterte en tus putos asuntos! ¡Tus asuntos son una mierda! ¡Tú eres una mierda! ¡Para mí tu cara! ¡Y todo lo que hay en tu lugar! ¡Suéltame! ¡Pensé que íbamos a ganar! ¡Pensé que por primera vez algo iba a salir bien en la vida! ¡Pero no! ¡Qué pinche vida de mierda es esta! Ganaron los de sexto. Hicieron un terrario y se van a Cuba. A nosotros nos descalificaron porque Omar le dio un ataque de risa. Pues sí, güey. ¡Por culpa de esta chingadera! ¡Déjalo! ¡Ya dije que imbécil! ¡Que los dejes! ¡No son tuyos! ¡Eran de mi papá! ¿Mi papá? ¿Me vale más? Sí. Ya se te olvidó que se murió por tu culpa, ¿no? ¿Qué importa? ¿Se murió ya o no? Me da igual el cadáver podrido de mi papá. ¡Y tú también! ¡Y mamá más que nadie en el mundo! ¿Qué les dijiste, eh? Dime qué mentira les estuviste contando. ¡Pinche retrasada! ¡Dime qué les dijiste! ¡Nada, Omar! ¡Mora! ¡Mora! ¿Qué le pasa, Omar? ¡Necesito ayuda! ¡Sálganse! ¡Déjenlo! ¡Váyanse! ¡Mora! ¡Déjenlo solo, por favor! Bueno, no, bueno, perdón, Mora. Perdóname, perdón. Mora. No. Mora. Mamá, tu mamá. ¿Qué? Tu mamá, ven. ¿Qué? Ven.
tendremos un bebé. ¡No! Esta es primero. Su atención, por favor. Esta es tercera llamada. Tercera. Continuamos. También dijo que quiere que sepamos
que nosotros no tenemos la culpa de que haya tratado de hacerlo otra vez. Y que promete no volver a tratar de hacerlo. Y también me dijo que te dijera que te quiere mucho. Y yo quería decirte que yo también te quiero. Sé que nunca te lo dije, pero ahora te lo digo. Nunca me reí de un enano. ¡Ah, no, perdón! Es que Omar tiene una letra de mierda. A ver... ¡Ah, sí! Nunca fui un buen hermano. Y tampoco fui un buen hijo. Y mamá no fue una buena madre. No después de lo de papá. Quiero decir que nunca fuimos una familia normal. Aunque pensándolo bien, creo que ninguna familia es normal. Un beso, Omar. Ya está. Ahora me voy, Mona. Omar me pidió que regrese mañana, así que voy a volver y te voy a traer más comida. ¿Está bien? Adiós entonces, Mora. Hasta mañana. Ya está. Está bien, Mora, lo entiendo. Bueno, no lo entiendo, pero está bien. Regreso mañana. Adiós. Comodidad increíble, más suave, más...
más resistente. Tomen cintura. Las oscilaciones que genera vida chica se mantienen en el cuerpo provocando que los músculos se contraigan 50 veces más rápido, por lo que tenías grasa. Mora, soy yo. Te dejo aquí la comida. ¿Necesitas algo? Bueno, te dejo aquí la comida. Hasta mañana, Mora. Algo me tocó. ¿Qué?
callar un momento, me desconcentran. Tony, tienes que encontrar un apagador, no descifrar la física cuántica. Hazlo tú entonces. Muy bien. ¿Dónde estás? Por acá. Tony, me lastimo. Perdón. Quítate y déjame hacerla a mí. Te digo que yo ya traté. Si crees que soy tonto y que tú vas a poder... ¿No están? Vámonos. Espérate tantito. No están. No hay nada que hacer aquí. Además, no está bien lo que estamos haciendo. ¿Qué cosa? Pues entrar así a la casa de Omar cuando no hay nadie. Como si fuéramos ladrones. No somos ladrones. No está bien de todas formas. Omar me dio la llave para poder entrar. ¿Sí? Para traerle comida a Mora. Pero Mora ya se fue. Si hubieras sido tú la responsable ante el Departamento de Tecnología por las grabadoras... ¿Tú por qué no las agarraste ayer cuando viniste, Ya les dije, no me dejaron, se movían todo el tiempo. ¿Sí? ¿O tuviste miedo? Y si tuvo miedo, por algo debió de ser y... ¡No tuve miedo! Pero pensé que si ustedes venían conmigo... Bueno, vinimos y no los encontramos. Además, no creo que haya mucho más que hacer aquí. Haz lo que quieras. Yo había pensado que éramos un equipo. Pero es obvio que me equivoqué, porque en un equipo todos jalan para el mismo lado. Y aquí, cada quien va por el suyo. ¿Tú qué hiciste, ¿Qué hicieron ustedes? Nosotras dirigimos. Justamente, no dice nada. Pero estamos aquí, ¿no? ¡Qué ayuda! Tony, Cristina tiene razón. Vinimos a buscarlo y no está ni a Dios. ¿Extrañado? He contado los días desde que te marchaste.
No sé si descontaba los que faltaban para tu regreso o los que iban sumando desde que creí que habías muerto en la guerra. ¿Qué es esto? ¿Qué es tan difícil? Es lo que les contaba. Hablan todo el tiempo. Muchos no lo han logrado. En medio de la batalla, miraba el relicario que me dejaste. Y eso me dio el valor para continuar. Hoy sobreviviré. Mañana no lo sé. Me decía cada día cuando veía el primer claro de la mañana. Creí volverme loca. Esto me suena conocido. ¿Por qué no aprovechamos ahora y le sacamos las mini grabadoras? ¡No! ¡Se descomponen! ¿Por qué? Sería como sacar un USB de la compu mientras lo están usando. ¡No lo toques! ¡Ay, cabrón! ¿Qué más? ¿Estás bien? ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Carol! ¡Mira! ¡Cuidado con Michael Jackson! Un santuario con tu imagen y le he rezado cada hora como una devota. Sin duda tus oraciones me han salvado. Y eso lo que ha hecho es que los refuerzos llegaran cuando nuestro fuerte estaba a punto de caer. Sí, tal vez. ¡Claro, ya sí! Esta es la peli que estaban pasando el otro día, antier, en el 5. ¡La tele! ¡Claro! ¡Grabaron todo lo que vieron en la tele! ¿Qué? ¿Pasa algo? Habla, por favor. Y me acuerdo porque justo la pusieron en el cuarto de la mamá de Omar cuando la acompañé y él bajó a tomar algo a la cafetería y me quedé viéndola. Debes saber algo, Val. Por la sombra que se acaba de adueñar de tus ojos, no creo que se trate de una noticia que me alegre. Se trata de mi padre. ¿Ha muerto? ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrarnos como preparados! Silencio. No, no se trata de eso. Mi padre está bien, pero... ¡Esta parte es tremenda! Me ha prometido al coronel. ¿A Hartley? No te enojes. Era la única manera de salvarte. ¿De qué hablas? Si me amas, debes escucharme pacientemente y prometerme que no te enojarás. Lo intentaré. Hay que tratar de hacerlo con el comando general. Como sabes bien, Heathcliff ha estado enamorado de mí desde que vinimos a vivir a la región. ¡Ese engreído! Déjame acabar. Enloquecido de celos por lo nuestro, urdió el plan más siniestro que puedas imaginar. Habían llegado los refuerzos para la cuarta de infantería, en donde él sabía perfectamente que tú estabas combatiendo y exhortó a mi padre a prometerme como su futura esposa. De lo contrario, juró que los dejaría morir aplastados como ratas por los sucios yanquis. Val, hay mucho más que podría contarte, pero es mejor que no lo haga. Claro, esta parte es horrible. Porque ella está embarazada de él, pero él no lo sabe. Creo que ya he tenido bastante. ¿Y por qué no se lo dice? Porque lo ama de verdad y no quiere llenarlo de preocupaciones. Pues, antes de tener que escuchar esas palabras saliendo de tu boca, preferiría haber muerto en el combate como un héroe. Y no haber regresado para averiguar, no solo que me has dejado por ese... ¡cerdo! Sino que además, la supervivencia de nuestro regimiento fue gracias a los cotilleos de alcoba de una niña que estaba demasiado aburrida como para meditar sobre el significado de la palabra honradez y que confundió el amor con el capricho de una noche. ¡Val! ¡No digas eso! ¡Déjame! Y no te atrevas a volver a mirarme a los ojos. ¡Claro! ¡Él es Valentine! ¿Pero cuánto tiempo estuviste con la mamá de Omar? Bastante, pero me perdí el final. Justo llegó Omar y no la terminé. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, ella se deja caer en la cama y llora. Y él mira por la ventana o algo así. Y muestra un paisaje. Y hay una música súper triste. ¡Acérquense! Tú vas a apretar este, tú este y tú este. ¿Sí? Tenemos que hacerlo al mismo tiempo. ¿Por qué? Es evidente que están sincronizados. Hola, Mary. ¿Me interrumpo algo? ¡Mierda!
perdonen. ¿Sí? Sí. Ella es la hermana mayor de Mary, Chantal. Es una perra. Papá quiere que lo veas inmediatamente en su estudio. Hola, Chantal. Hola. Pues dile que irá de inmediato. Yo ya me iba. ¡Val! Espera. No, Mary. Ya no hay nada que yo tenga que hacer aquí. Tienes toda la razón, Valentine. ¡Valentine! ¿Qué les dije? Ya es hora de que regreses allá donde perteneces. Oh, sí. Es que Valentine es un cuero, pero él es hija de un granjero. Le diré a Rupert que prepare tu caballo. Cristina, ¿se quedan quietos en algún momento? Él lo sé porque él está fuera de cuadro. Y, a ver... Ah, sí, ahora viene una plática entre las hermanas. Es una escena muy larga. Es que Chantal le reclama a Mary haber sido criada por el papá con sus costumbres liberales. ¿Pero se van a quedar quietos o no? Sí, pero rápido, porque ahora se levanta Mary y le da una cachetada a Chantal. ¿Cómo has podido dejarlo entrar? Ok, rápido. Uno, dos... Vete, Chantal. Yo sé muy bien qué debo hacer y qué no. Pues no lo parece. ¿Listas, Fina? ¿Estás seguro de que va a funcionar? No sé, ¿lista? Como todo está funcionando mal. Ya sé. Pero no puede pasar nada malo. No sé, ¿lista? Sí, lista. ¿Carol? ¿Lista? ¿Cristina? Podemos esperar un poco. No. ¡Preparada, Cristina! Sí. A la cuenta de tres. Uno, dos... Me odias, ¿verdad? Tres. ¿Y ahora? No entiendo. Bueno, es claro que los campos magnéticos generan zonas de energía que van cambiando. Y cualquier tipo de vapor, incluso el que sale de nuestras bocas, funciona como un transmisor y, no sé, eso altera todo. ¿Cómo sabes tanto, Tony? Es que eso salió en una revista muy interesante. Antes reproducían lo que habían grabado de la tele. Y ahora están como conectados a la tele. La música no viene de la tele. ¿De dónde viene? De ellos, parece. Podríamos apretar botones hasta que algo suceda, pero el número de posibilidades de que acertemos depende de la cantidad de cosas que hayan registrado durante estos días. Probemos. ¿Y si desconectamos la tele? No tiene sentido. La nueva energía funciona de manera aleatoria y se estimulan los circuitos caóticamente. ¡Ah, como un virus en una compu! ¡Entonces! No sé, apretemos botones. ¿Y ahora? No sé. Anoche no pude dormir. Me despertaba a cada rato y tenía pensamientos horribles que nos ganaban. Y me deprimía horrible porque iba a decepcionar mucho a mi papá. Oye, ¿ese eres tú? ¿Yo? Sí, cuando estás... Desde que se separó, hace como que todo está bien. Y yo también hago como que todo está bien. ¡Sí, soy yo! Pero yo sé que no está todo bien. Y que si nos mudamos para acá... Pero en ese momento... Porque a él lo corrieron del trabajo. Ni siquiera les habíamos metido las grabadoras. ¿Entonces cómo lo grabaron? Yo sé. No sé. No entiendo nada. No me lo dijo, pero ya no me puede engañar. Como cuando era chiquita y me hacía creer que yo era el personaje de un cuento. Lo del cuento para niños es una tontería. No, a mí me hubiera gustado que mi papá escribiera un cuento donde yo soy la protagonista, en serio. Y él cree mucho en mí. Y que si nos va mal en el taller, no sé qué me va a pasar. Lo único que sé es que tengo mucho miedo. Y ustedes no se lo están tomando en serio. Sonia. Y es probable que esté bien, porque somos jóvenes y ya llegará el momento de tomarnos las cosas en serio. ¡Apágalo! No funciona, no se apaga. ¡No, jala, Fina! ¿Mamá? Te lastimo. ¿Mamá? ¡Oh, Fina! ¡Fina! ¡Fina! Ya sabemos qué trabajo hacer. Y la tormenta eléctrica con relámpagos color granate. ¡Todavía está mal! ¡Dios mío! ¿Y el terrario? Muy bien. Pero sé también que no se nos va a ocurrir algo de repente. Las cosas no funcionan así. ¡Yo! ¡Aquí! ¡Lip, lip! ¡Yep! ¡Oh! Okay.
Por favor, niñas. Cállate. ¿Me dijiste que sí? ¿Sí? ¿Me estás hablando a mí? ¿Sí? ¡No inventes! ¿Puedes entendernos? ¿Sí? No, mami. Ay. Quiero ver algo. ¿Qué no te puedes callar? ¡Sí! ¡Madres! ¿Te dijo que sí? Por favor, niñas. ¡Cállate! ¿Me dijiste que sí? ¡Sí! ¿Me estás hablando a mí? ¡Sí! ¡No inventes! ¿Puedes entendernos? ¡Sí! ¡No mames! ¡Quiero ver algo! Ahora están en delay, como atrasado. Es decir, que registran y reproducen, pero se tardan. ¿Qué quieres decir? Pero hace rato estaban en directo al mismo tiempo. ¡Ay, no entiendo nada! Yo tampoco. ¡Pero tenemos que tratar de ponerlos en directo! Ahorita están en delay. O sea, que registran y reproducen, pero con delay. ¿Qué quieres decir? Pero hace rato estaban en directo. Al mismo tiempo. ¡No entiendo nada! Yo tampoco. Pero tenemos que tratar de ponerlos en directo. ¡Ay, espérate! ¡Quiero ver si paren una puta vez! ¡Basta! ¡No vamos a lograr! ¡Que paren, que paren, que paren! ¡No vas a esperar todo! ¿Quién es? ¡Ay, puta madre! ¡Tranquila! ¡Tranquila, pero no los toques! ¡Ay, me toca! ¡Ay, no! ¡O sea, ya soy yo! ¡La van a quemar, Tony! ¡No, no parece! ¡A mí me quemaban! ¿Por qué ella no? ¡No, no, no! ¡Veamos qué hacen! ¡Oh! ¡Estoy traumatizada! ¡Es normal! ¡Y luego me cansa mucho! ¡Nos vendría muy bien un poco de ensalada! ¡Tienes toda la razón! ¡Buen día, señora! ¡Buen día, joven! ¡Claro! ¡Están haciendo todo lo que le hicimos nosotros a ellos! ¡Lo van a taladrar! ¡Cris! ¡Cris! ¡No lo van a poder hacer! ¡Nada funciona bien! ¡Tampoco el taladro! ¡Mierda, funciona! ¡Háblale! ¿Yo? ¡Sí, háblale! ¿Yo por qué? ¡Háblale! ¡No, no! ¡Diles! ¡Diles que la dejen! ¡Déjenla! ¡Con más convicción! ¡Déjenla! ¡Bien! ¡No funciona! ¡Así no! ¡Tienes que hacerles preguntas! ¡Si no, no saben qué les hablas! ¿Cómo? Tengo un primo, un medio autista, que solo responde a preguntas. A ver, ¿pueden dejarla? Sí. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¿Puedes apagar eso? ¡Sí! ¿Puedes demostrarme que puedes apagar eso? ¡Sí! ¿Qué le pregunto? ¡A ver, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo agarrar el taladro? ¡Sí! ¡Fuera! ¡Escúchame! ¡Por allá! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Ay, cuídate! ¡Tommy! ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto, eh? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿Qué? ¿Para van a decir todo de nosotros? ¡Eso es lo que van a hacer! ¿Qué más van a decir? ¿Que Fina está embarazada de Omar? ¿Que él cree liderar un grupo mientras todos nos burlamos de él porque es un presumido? ¿Y que yo soy una tonta por haberme enamorado de él? Cuando todos saben que le gusta a Carol y que está desequilibrada la pobrecita. ¿Qué más, eh? ¿Qué más? ¡Cristina, basta! ¡Ya basta! ¡Déjame, te odio! ¡Tú! ¡Ya, Cristina, basta! ¿Ya dejó de llover? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieren hablar con nosotros? Sí. ¿Saben quiénes somos? Sí. ¿Quiénes somos? Tony, Cristina, Fina. Carol se murió. Carol se desmayó. ¿Qué tienes en la mano? Un cuaderno. ¿Y qué dice ese cuaderno? Diario íntimo de Omar. ¿Me lo puedes dar? Sí. Dámelo. Es que no le hiciste una pregunta. Ay, sí, es cierto. ¿Puedo agarrar el cuaderno? Sí. Es complicado hablar solo con preguntas. Ustedes pueden hacernos preguntas a nosotros. Sí, ¿y qué quieren preguntarnos? ¿Por qué podemos hablar? Siempre yo. Porque les
instalamos unas grabadoras. Después hubo una tormenta con unos relámpagos color granate, rojos, que alteraron todo. Y bueno, ustedes empezaron a funcionar así de repente. ¿Saben quiénes somos? ¿Sí? ¿Quiénes somos? Bueno, tú eres la morocha, tú la pelirroja y tú Michael Jackson. Yo no soy mesero. No. ¿Y nosotros no somos Val y Mary? Bueno, es que eso era una película. ¿Qué es una película? Bueno, algo que no es cierto. ¿Entonces nosotros no nos amamos? No. ¿Pueden hablar con nosotros sin necesidad de hacer preguntas? Sí. ¿Qué sentido tendría? Bueno, es... No tendría sentido, pero nos gustaría. Ajá. Ah. Bueno. ¿Carol revivió? Sí, ¿qué pasó? Te desmayaste. Podemos sacarle las grabadoras que están frustradas de la espalda y que tenemos que devolver al departamento de tecnología del instituto. Sí. ¿Qué me vas a hacer? ¿Puedes responderle? Bueno, te voy a abrir la tapa y te voy a sacar la grabadora. Para regresarlas al departamento de tecnología del instituto. Sí. Pobre, me recuerdo cuando mi papá llevó la moto a la escuela de... Me gusta hablar. Me mantiene lubricada. Puedo hacer preguntas y también puedo responderlas. Puedo entender lo que dicen y puedo repetir lo que escucho y lo que veo. Si me mantengo en movimiento, todo se mueve. Si me mantengo quieta, nada se mueve. Me gusta el movimiento. Cuando no me muevo, no me lubrico. Cuando no hablo, tampoco. Qué extraño. Todo está oscuro. Antes había cosas. Ahora no hay. Antes había cosas y las cosas se movían. Ahora nada se mueve. Ahora todo está oscuro y quieto. Pero puedo hablar. Puedo seguir haciendo preguntas. Pero no sé si habrá respuestas para esas preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Están ahí? Tony, ¿estás ahí? ¿Puedes responderle? Sí. ¿Quieres hacerle una pregunta a Tony? ¿Por qué todavía puedo hablar? Bueno, ya te lo expliqué. Porque hubo una tormenta muy rara, y ustedes eran... Es decir, son maniquíes y... ¿Y? Que no son como nosotros. Quiero decir, nosotros somos personas y ustedes no. ¿Ustedes hablan también? Sí, pero no es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, nosotros... Por ejemplo, ustedes no tienen que depilarse o afeitarse, y en cambio nosotros sí. Cristina... Es para que entiendan, Tony. ¿Por qué no hay objetos? Sí hay, pero no puedes verlos. ¿Por qué no puedo verlos? 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 ¡Basta! Ahora me vas a hacer a mí lo que le hiciste a ella. Sí.
Sí. ¿Estoy bien aquí? Sí. Tony, Tony, basta, por favor. Basta. Cristina, son cosas. Cosas. ¿Me estás quitando la grabadora para acercarme? Sí. ¿Ya me la sacaste? No, todavía no. ¿Y ahora? Ahora sí. Tony, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Instituto. ¿Por qué? Mora, ¿te acuerdas que te dije que tenía que entrar para llevármelas? Sí, pero pensé que era una excusa para torturarme. ¿Qué hacen aquí? Bueno, vinieron a buscar las grabadoras para llevarlas al departamento de tecnología del instituto. Ahora me toca a mí. ¿Cómo está tu mamá, Mora? Ah, sí. ¿Cómo está tu mamá? Tenía el respirador. ¿Quieres decir? Que tenía el respirador. No tenía nada más. Lo hicimos juntos. ¿Qué cosa? Cris. Lo hablamos mucho. Nos hubiera gustado también haberlo podido hablar con ella antes de que entrara en coma, pero... Por eso esperábamos al lado de ella. Para ver si se despertaba por un momento y así podríamos hablarlo. Pero ya no se despertó. Fue fácil. Más fácil de lo que pensaba. Y raro también. Omar dice que no, pero yo creo que nos miró un segundo antes de que se quedara así. Cris nos miró, pero no sé bien qué quería decir esa mirada. No es como que piense que ella hubiese querido decirnos algo. Ella ya no estaba. Después salimos de la habitación. Supongo que dentro de un rato van a llamar del hospital. Pudimos haber esperado ahí, en la cafetería, pero... Mora y yo preferimos esperar juntos, acá. Lo que tarden en llamar es como si todavía siguiera viva. ¿No, Mora? Bueno, al menos no está lloviendo y no estás en la habitación. ¿Es cierto? ¡Qué bien! Bueno, nosotros ya nos íbamos. Sí, vámonos. Sí, vamos. Nos vamos ya. ¿A mí no me van a sacar la grabadora? Bueno, después de todo, en el departamento de tecnología nos prestaron esas dos nada más. La que tú tienes es la mía. ¿Entonces se la puedes dejar? Sí, supongo que ahora no la necesito. Bueno, adiós. Adiós. ¿Vienes, Tommy? Junto mis herramientas y ya estoy. Te esperamos afuera. A veces pienso que me gustaría estar en coma.
se les ve tan tranquilos siempre. Claro, a veces sufren. Eso me dijeron una vez. Pero no creo. Debe ser bueno. Omar, leí tu diario. No estoy enojada. Solo que me conoces poco. Podríamos salir por ahí para platicar antes de que nos quedemos grises, ¿no? Podríamos ir al cine o a McDonald's. Sí. ¿Tony? ¿Qué? A mí tampoco me gusta quedarme en una casa donde alguien se cortó la yugular con un pelapapo. ¿Qué es la yugular? Bueno, es como la pila de la grabadora. ¿Te vas? ¿Sí? ¿A dónde? A mi casa. ¿Puedo ir contigo a tu casa? No. ¿Vas a volver? No sé. Podría hablar solo. Me mantendría lubricado. ¿Funciona así? Yo me siento raro. ¿Raro? Raro. ¿Y sabes por qué? Supongo que porque ellas dejaron de funcionar. ¿Las extrañas? No sé. ¿Eso arreglaría las cosas? No. Entonces no. No las extraño. ¿Tú extrañas a la madre de Omar y Mora? No. Tú también te sientes raro, ¿no? ¿Por qué preguntas? Porque es lo único que sé hacer. Puede ser. ¿Por qué te sientes raro, Tony? Es que creo que me encariñé contigo. ¿Y por qué te encariñaste conmigo? Pareces indefenso. Tu vida es una mierda. Y sin embargo, no te quejas. Tu vida también es una mierda. Y no creo haberme encariñado contigo. Bueno, yo te hice. ¿Y? Uno se encariña con las cosas que uno hace. ¿Siempre? Casi siempre. Supongo que sí. Bueno, con las cosas que te salieron bien. Y con las cosas que uno, y con las cosas que hicieron otros, uno puede encariñarse. No sé. Supongo que sí. Si uno se encariñó con las personas que hicieron esas cosas, ¿sí? ¿Tú te encariñarías con una cosa que haya hecho yo entonces? Es posible. Hice una cosa. ¿Qué hiciste? Ven para que te lo muestre. ¿A dónde? Ven. Oh.